Àngeles Mañas és una escriptora sabadellenca que ja té quatre llibres publicats i està treballant en un cinquè. Avui ha vingut aquí a l'informatiu per parlar-nos doncs, d'aquest nou treball. Encara de moment no està publicat, no ha vist la llum, però sí que es comença a dibuixar ja el que podria ser aquesta nova novel·la també de ficció, que és aquest últim gènere en el qual ha estat treballant els darrers anys. Àngeles Mañas també és coneguda per ser una de les primeres persones que va doncs, presenciar i va arribar a l'atemptat que ETA va fer aquí a Sabadell l'any 1990. Però avui, per sort, podem allunyar-nos d'aquesta història. Oi, Àngeles? Benvinguda, bienvenida. ¿Com estàs? Gràcies. Encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Hoy cambiamos un poco de escenario. Hoy venimos a hablar de Ángeles Mañas como escritora y también como novelista. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora mismo? Ahora estoy trabajando en una nueva novela. Quiero ubicarla aquí en mi ciudad, en Sabadell. Y tengo la trama, tengo la historia, tengo unos cuantos capítulos ya escritos y bueno, y en ello estoy. Ahora estoy un poco de parón porque no sé cómo avanzarla. Me he cruzado ahí con un caso que no sé cómo tirar, pero bueno, ya saldrá, ya saldrá. Bueno, momento ahora parar, tomar un poco de aire, ¿no? Oxigenar eso también es parte del proceso creativo, ¿no? De un escritor. Exactamente. Yo siempre voy, siempre lo digo, siempre voy con una libreta. Novela que yo empiezo, voy con una libreta. Y siempre que voy en el tren, autobús, comentarios que siento de algún viajero o lo que sea, o por la calle siento, o curiosidad, yo lo apunto. Y suelo enlazar pues, esas frases o esas cosas, o noticias o lo que sea, las suelo enlazar con la historia. Es un poco el leitmotiv de que la inspiración está en todos lados, ¿no? Exacto. Hay que saber por eso fijarse y encontrarla. Bueno, nos has traído hoy Ángeles, esta es la última novela que publicaste en el 2020, que es parte de esta saga, ¿no? Empezaba con El vuelo sin retorno y esta es la segunda, es El misterio del nicho. ¿Este trabajo en el que estás ahora mismo, esta novela que estás escribiendo, puede ser la tercera parte de una trilogía? A ver, se podría considerar como una tercera parte, pero son casos diferentes. Sí que la protagonista sigue siendo la principal, la misma en las tres historias, pero son independientes. Y esta vez estoy trabajando más en ello para que sea más independiente, ¿vale? Que no tengan que tener la primera y la segunda para continuar con la tercera. En eso también estoy intentando inculcarlo en esta historia. Por lo tanto, son libros que funcionan de manera independiente, pero sí que es cierto que si los hilamos los tres, descubriremos alguna cosa más, ¿no? Ya vamos arrastrando un poco de historia y también al momento de contextualizar los eventos que vayan sucediendo en los libros, pues supongo que también da un valor añadido. Estaremos pendientes. De momento no nos puedes velar mucho más, Ángeles, pero sí que es cierto que vuelve a trabajar en el formato policíaco, de novela de ficción policíaca. Tú ya has explicado en muchas entrevistas que, claro, uno de tus sueños, que no se cumplió porque no, al final no se dio, es que tú querías ser policía. Sí, quería ser policía nacional. Primero quise ser militar. Pero me echaron hacia atrás, entonces la mujer no podía entrar en el ejército e incluso escribí al rey en mis tiempos de juventud, cuando era pequeñita escribí al rey porque yo quería ser militar y no vaya ni contestaron, ¿eh? Y lo de la Policía Nacional sí, y ya cuando ya estaba prácticamente camino de Ávila, ya me incluso tomaron las medidas de las ropas, me dio como miedo, porque yo tenía pareja aquí, y salir de Sabadell no había salido nunca, ya me dio miedo y por eso me retrocedí y ya no entré. ¿Te arrepientes, Ángeles, de este cambio? Sí. Bueno, no me arrepiento tal como me ha ido la vida, no. Me arrepiento en haber sido policía, ¿vale? Es lo único. De lo demás estoy súper contenta y transcurriría mi vida igual tal como la ha transcurrido, pero sí que esa parte policial sí que me falta. Bueno, pero bueno, ahora tengo los libros para poder seguir con ello. Tengo todavía compañeros y amigos y con conexión con los que estuve yo haciendo las prácticas y demás, todavía tengo contacto con ellos, con algunos. ¿Este mundo de la academia también te sirve de inspiración? ¿Te ayudan en los libros? Sí. ¿Y cómo te ayudan? ¿Qué te explican casos? ¿Cómo funciona? No, en ese tema no, pero sí argot de palabras o alguna cosa de estas sí que tengo. Les pido para ser el primero, mira, es que me estoy liando un poco, pero a ver, para que nos entendamos, el primer libro fue un lenguaje un poco más vulgar y más de estar por casa, ¿vale? Tal como yo lo veo y demás. En este intenté utilizar palabras más técnicas, porque con el primer libro me dijeron que yo no tenía el libro, no, a los que eran muy lectores no gustaba porque no utilizaba lenguaje literario. En este intenté hacerlo más
entre comillas, profesional, ¿vale? Porque yo no soy escritora ni mucho... Bueno, ahora empieza a ser cuando me dicen, ya tienes 4 libros, ya te puedes considerar escritora. Sí, ahora ya sí, ¿no? Ya sí, tienes sí. El bagaje, un poco sí, la mochila ya sí, sí. Va pesando más. Sí, pero bueno, es aquello, que hablas aquello un poco, pero no solemos hablar del trabajo. Cada vez y cada año que va pasando, menos contacto tengo con ellos. Y otra de las cosas que me hizo echarme más para atrás con el tema de la policía fue en el caso del atentado, porque coincidía con los exámenes aquel año y demás, y éramos las primeras mujeres que entrábamos en comisaría, y lo que hacían era sacar al hombre de la comisaría para meter a la mujer, y yo no quería eso. Tú querías hacer calle, tú querías patrullar, no querías hacer trabajo de policía como estaba entendido, ¿no? Y dejarte de oficinas y de administración. Sí. Muy bien. Tenemos un poco pues, estos libros que se han ido desarrollando un poco también, ¿no? Por este anhelo de poder haber sido policía. Pero no todo empezó con la ficción. De hecho, tú empiezas escribiendo antes libros de recetas, El horno de Melek y las historias de Melek. Sí. En este segundo también combinas recetas con textos, con reflexiones. Sí. ¿Qué te hace cambiar a la ficción? Cuando tú empiezas así ya escribiendo, ¿cuál es el momento que haces el cambio de chip y quieres probar ficción? Bueno, esa historia, la del misterio del nicho, yo la fui escribiendo aquello, la fui haciendo por un caso que a mí me había pasado particularmente, ¿no? Entonces yo la fui escribiendo, pero la tenía en un cajón, hacía tiempo que estaba en un cajón, y un escritor me dijo que se la di para leer, me dijo que no era buena, ni que iba a gustar, ni nada, y que no me dedicara a la escritura. Y ahí se quedó, hasta que un día dije, bueno, ya está bien. Digo, si a mí me gusta... Y quiero intentar sacarla, a lo mejor no le puede gustar a todo el mundo, pero a mí me gustaba, y entonces por eso me decidí sacarla. Sí que yo desde pequeña, yo cogía, era una, digamos, un vicio que tenía, cuando había novelas, muchas novelas en casa o libros, en vez de hacer los deberes del colegio, me dedicaba a coger los títulos de esas novelas y me creaba una historia. A través y a raíz de títulos. Los títulos de los libros. Por lo tanto, ya había una escritora en potencia dentro de Ángeles Marías. Yo nunca la había creído que fuera, que pudiera escribir, y ahí me cuesta, ¿eh? Cuando ya me he puesto, la he escrito y demás, y cuando la tengo en la mano, siempre, con todos los libros, acabo con una llorera, porque digo, ostras, lo he hecho yo, y he acabado, y ahora estoy viendo que la gente le gusta, pida un tercero, yo quería acabar con este y no quería hacer ninguno más, pero hay mucha insistencia en hacerlo, porque... Tienes el miedo de que no va a gustar, que a ver qué va a pasar, y está gustando. Así que pues vamos a dar el pie de que salga otra más. El tercero final, si la audiencia lo pide, Ángeles, a veces hay que darse a la audiencia. Hay que intentarlo. También es verdad que más allá del mundo de la escritura, también tienes otros intereses, por ejemplo, medios de comunicación. Sí. También has participado, has estado cerquita de aquí, en Radio Sabadell, estuviste ahí colaborando. Fue mi cuna. Ahí empezó todo. Sí, ahí empezó todo. Con el primer libro, con El horno de Melek, una vez ya lo tenía en la mano, digo, ¿qué hago ahora yo con él? Digo, venga, voy a enviar, digo, me van a decir que no, pero yo voy a enviar a ver si me pueden ayudar a difundirlo. Y sí, me llamó Manolo Garrido, y me dijo Manolo Garrido, en la radio. En radio correcto. Y me hizo la entrevista y después me dijo, dice, oye, dice, ¿te interesaría venir a colaborar con nosotros, con recetas y demás? Pues está viendo tu blog y demás. Digo, pues digo, a mí me da mucha vergüenza. Yo es que, la verdad, paso mucha vergüenza. Ya la he perdido, la estoy perdiendo. Hombre, con los años. Las veces que has venido a la televisión, ya vas muy suelta, sí. Ya lo voy perdiendo. Y ahí empecé, estuve cuatro años y pico estuve ahí colaborando con ellos. Ellos me ayudaron mucho con ese bagaje de perder la vergüenza y tirar adelante, y así es como empecé y fui siguiendo con los demás medios de comunicación. Importante también tener esa capacidad de darse a conocer en los medios. Corre. Cuando tienes una obra, ¿no? Una pieza cultural escrita tuya como es un libro. Sí. A mí me ayudó muchísimo, y siempre cuando ellos decían, vamos a hacer un programa para San Jordi o lo que sea, en la calle, y... Con todo el mundo viendo, más claro, personal. Yo lo que hacía era girarme. Cuando salíamos al aire libre, yo me giraba por no ver a la gente. Yo tenía mucho pánico escénico. Ya lo he ido perdiendo bastante, aún me queda, porque ya antes de llegar aquí tenía, vamos, unos nervios increíbles. Pero bueno, ya se me han ido calmando, pero ahí me costaba muchísimo. Incluso he visto o he escuchado las primeras entrevistas, las primeras de eso, y me temblaba la voz, no sabía cómo hacerlo. Pero me sentía protegida porque estaba entre cuatro cristales, no me veía la gente, y entonces yo ya tiraba.
Ya, y hasta el día de hoy, ¿te has planteado, Ángeles, colaborar en un futuro? No sé, por ejemplo, ahora que combinar el mundo de la escritura con la prensa, ser columnista, ¿has planteado, no sé, No, algún...? he hecho alguna cosa, pero tampoco lo. Yo para mí esto es como un hobby, ¿vale? Lo hago como un hobby. Que me piden colaboración, la he hecho, he seguido, al final he estado casi 11 años en la radio. He ido siguiendo, pues la última que he estado ha sido Radio Barbará, hasta junio del año pasado y al final dije, no, freno, freno, digo, esta temporada he dicho que no, por el tema que necesito un Kit Kat. Necesito un respiro porque era cada semana preparar postres, aparte de escribir, todo lo particular mío. Cada lunes llevaba postres allí a la radio, los hablábamos, incluso acababa ya de tertuliana de fútbol y todo. Bueno, si alguna vez ya te metes en ese mundo, ya tienes que Ya, hacer un poco de ahí todo, de ¿eh? un poco de todo. O Sí. sea que, pero bien, me gustaba, acababa gustándome, me ha gustado muchísimo todo ese mundo. Buenas experiencias de Ángeles Mañas, escritora nacida aquí en Sabadell, con el sello de Sabadell, que está trabajando en este nuevo libro. Esperaremos, estaremos atentos, Ángeles, Sí. cuando nos cuentes que ya está por salir, que ya das a Ahí luz está. a esta última obra. Muchas gracias por venir al informativo. Muchas gracias a vosotros.